¿Has seguido viendo la evolución del salto de altura a lo largo de estos meses? ¿Te sorprende alguna cosa? Es decir, hemos llegado ya a 2.40, un ruso Voronin, pero no hay nombres nuevos. ¿Qué te llama la atención del panorama? No, se ha mantenido el salto de altura, no, bueno, excepto Voronin, que es el que más, el nivel más alto que lo tiene este año, y que más regular también ha estado. No ha estado muy bien en comparación a muchos años atrás. El salto de altura ha bajado un poco la calidad. Y nombres nuevos no hay, ya Voronin, bueno, ya venía saltando hace años atrás. El año pasado demostró que era un buen saltador en el Mundial de Sala y el Mundial del Aire Libre, saltó muy bien. Y sí, siempre lo vi con condiciones de hacer resultados superiores al que tenía. La última vez que os habéis enfrentado yo creo que fue el Mundial de Pista Cubierta, el pasado en Maebashi. Por cierto, que tú ganaste ahí, ¿no? Sí. Voronin fue segundo. Exacto. ¿Hay algún rival más que te preocupe de cara a...? No. Rival como tal, para mí todos son rivales. Creo que una competición y más una Olimpiada, por la tensión que hay, todo el mundo no se comporta de igual forma. Y hay sus bajas, hay sus altas. Y por eso veo que para mí son rivales todos. Y yo lo que trato es llegar en un nivel físico muy bien, muy motivado, con muchas ganas y que allí todo salga como espero. Es lo que intento yo, que estando yo en esas condiciones, entonces es que creo que yo puedo optar por una medalla de oro, de lo contrario me pasaría como en Atlanta. ¿Cuánto costará el oro? ¿2.40 o más o menos? No, yo creo que por la misma tensión, sobre 2.37, 2.38. Máximo no lo creo, 2.40. Qué lejos se ve tu récord del mundo, ¿no? ¿Cuánto va a durar? No lo sé. De momento parece... ¿Tú volverás a saltar 2.45? No lo creo, pero sí estoy en condiciones de hacerlo. De 2.40 o 2.41, si estoy en condiciones de hacerlo. ¿Y de los que están saltando ahora, ves a alguien capacitado para llegar a esa altura o probablemente no esté todavía en las pistas el que bata el récord del mundo de Javier Soto? Probablemente esté. Lo que no puedo decirte ahora mismo un nombre. ¿En qué más condiciones ahora mismo tiene? Voronin, pero bueno, creo que para saltar ya 2.46 tendría que saltar, aunque sea dos o tres ocasiones más, 2.40. ¿Cuántas pruebas vas a hacer de aquí a Sydney? ¿Cuál es tu preparación? Dos o tres pruebas como máximo. Es lo que quiero. En el momento, bueno, 15 mountain bike, las otras, ahora entre mi entrenador y el representante nuestro, teníamos que planificarla. Montaban es Francia, ¿no? Sí. Porque, por lo visto, en Francia ha habido una reacción un poco... los medios de comunicación franceses han recogido un cierto sentimiento de que no les ha parecido muy bien la decisión de la IAAF. ¿Eso no te afecta? ¿Competirás en Francia igual que en cualquier otro sitio? Igual, en otro sitio. No, cada cual puede pensar como quiera, yo pienso de mi forma y yo internamente sé que soy una persona inocente y por eso ando con la moral bien alta y la cabeza alta, donde quiera que me pare. Llegó una información desde La Habana que la medalla de oro ya la habías conseguido al ser rehabilitado por la IAAF. La segunda será en Sydney. ¿Piensas así todavía? Es decir, ¿fue un gran éxito como si fuera el título olímpico? Por lo menos creo que un 50, si la medalla se divide en un % de que me den la posibilidad de optar por ella o irla así, te llevas por lo menos un 51%, un poco más de la mitad. Creo que el otro 49 está en mis piernas. Javier, ¿y después de Sydney, el futuro cómo es? ¿Seguir en las pistas? Sí, quiero ir. Siempre tuve he pensado, ¿no? Antes de que me den la posibilidad, me dieran la posibilidad de estar un año más y sigo con esa mente. Al margen del atletismo, ¿sigues haciendo actividades artísticas, culturales? ¿Tú eres un hombre muy inquieto? No, artística y cultural fue una cosa que a nivel mundial, principalmente en mi país, que se llevó, se formó, como decimos, un buen lío por eso, pero yo lo único que hice fue grabar un número con un compañero, bueno, con un amigo mío. Más nada fue, estuve dos o tres horas en un estudio de grabación y más nada fue lo que yo hice. Me refiero que seguirás siendo atleta 100% a partir de los Juegos Olímpicos de Sydney. No, sí, igual sí, como hasta ahora. Déjame preguntarte ya, porque es mi obligación como periodista, porque las noticias de última hora apuntan hacia una compatriota tuya que tiene problemas y que como atleta yo creo que es una pena, porque ella va a ser la gran perjudicada del caso este. Niurka Montalvo, esa amiga tuya, ¿tú crees que sus posibilidades de competir en Sydney son escasas? ¿Cómo ves el caso? Yo me enteré realmente hoy cuando llegué al aeropuerto. Allí me preguntaron si era amiga mía. Digo, la relación mía con ella son normales, siempre lo han sido. Creo que para todo atleta, para mí lo fue y lo es todavía. Es una gran ilusión el participar, un sueño para todos deportistas para participar en Sydney. Creo que ahora lo que yo pueda decir o no, no está en mis manos su participación. Espero, ahora está en el comité español
haciendo su gestión. Y realmente no me enteré hoy en la mañana, y llegando mismo al aeropuerto fue que lo vi en los periódicos, y luego a mí en la prensa igual fue lo que me lo dijeron. Aquí hay un disgusto bastante grande, e incluso el presidente de la Federación Española decía que habría que revisar las relaciones entre el atletismo cubano y el atletismo español. ¿Crees que esto puede llegar más lejos y que os perjudique en la medida que vosotros aquí sois muy bien tratados y sois considerados como atletas españoles casi? Espero que no. A lo mejor Cuba se está dejando llevar, o se está llevando por una carta que existe realmente del Comité Olímpico en cuanto a estos tipos de casos. Pero espero que la relación de la Federación Española con la Federación nuestra no cambie en nada. Realmente nosotros nos hemos sentido muy bien aquí, agradecidos de todas las posibilidades que nos han dado, y esperamos que siga siendo así. Bueno, pues muchísimas gracias. Suerte en la preparación aquí en Guadalajara, y sobre todo que la segunda medalla de oro después de este éxito ante la IAAF caiga en Sydney. Muchas gracias.